Bien, vamos a conversar con Alma Hermosilla, el grupo que está juntando donaciones para estas fiestas navideñas, para fin de año. Hay un montón, hay un montón de cosas. Hay muñequitos. Alma, ¿qué es lo que hay allí al fondo? ¿Son regalos? Todos regalos porque vamos a hacer un recorrido importante, si Dios quiere, que es un trabajo que hacemos, vos lo sabés, nosotros todos los Todos años. los años, exactamente. Nada más que este año es muy particular. ¿Por qué? Y porque antes nos movíamos un poco en base a lo político. Y de a poco fuimos desprendiendo, nosotros políticamente figurábamos como almas unidas y hoy somos Claro. almas solidarias. Toda la Ah, semana bien. estamos haciendo cosas para llegar a la gente que realmente necesita. Necesita, claro. Y estaban haciendo unas fiestas muy especiales, ¿no? Y Ah, antes de seguir, vamos a mostrar sí, el grupo de trabajo, porque están allá, obvio, pero yo lo se que... corrieron todas para Sí, que pudiéramos hacer las imágenes. Pero porque allí sin están. esta Buen día, ¿cómo gente, les va? ¿Cómo andan? claro, hola, ¿Bien? ¿qué tal? Todo Bueno, muy allí bien. las Sin mostramos este a gran todos. equipo, yo no Sí. podría trabajar donde trabajamos. Lógico, lógico, no, De no hecho, las es. estoy preparando porque sí me gustaría que le hagas un paneo a todas. Bueno, hacemos el Porque paneo a en todas. realidad yo les digo a ellos, yo creo haberlas dejado preparadas porque falta poquito para que me esté retirando Claro. y quiero que ellas continúen este trabajo que es lo más gratificante ver sonreír a un niño. Claro. Y al adulto mayor también, porque si bien nosotros no trabajamos directamente, estamos con otras cosas que ya cuando vos tengas un tiempito lo podemos Bueno. hablar. De todo lo que estamos haciendo para ayudar Bueno. a esa gente. Vayamos ahora por la Navidad. Sí. Bueno, tienen que empezar a trabajar, vos le estás Sí. diciendo que empiecen Sí, a romper ya. la bolsa para empezar a armar, digamos. Sí, porque en Pásaselo. realidad. Pásaselo, no hay problema. En En realidad. realidad, ¿sabes cuál es el tema? Que nosotros, a medida que vamos, todo lo que vos vas a ver que ya está armado, más los Claro. regalos y todo eso, fueron cosas que fuimos haciendo nosotros de lo nuestro. Claro. Todos los compañeros de trabajo aportamos un cierto monto para poder empezar a Bien. darle cuerpo a esto. Bien. Después, obviamente, fuimos tocando a personas nada de mucho tiempo, 2 o 3 días, encontrarlas en la calle, sabés que estamos haciendo tal y tal cosa, nos querés dar una mano, sí, pasá tal día. Claro. Así nos pasó con la gente del consejo. Claro. Nos pasó, bueno, Creiken ya todos los años, Aporta, Creiken tiene una cuota fija, digamos es que digamos. excelente cada vez que hablamos de trabajar con los niños. Cachorrubilar, ¿no es Creiken, cierto? sí, yo no, si bien lo conozco a Cacho, si bien lo conozco a él y todo esto, pero desde el empleado que te abre la puerta, ¿Te atiende bien? todos, excelente, no puedo Bien, decir muy bien, nada. muy bien. Bueno, ¿y cómo se va a repartir y cuándo? Y nosotros salimos, y esto lo quiero destacar, los hermanos Herrera me aceptaron la Ajá, locura el esta, trineo, esto es por el trineo. claro, porque nos conocemos de otros momentos, que ellos también me ayudaban mucho antes. Y la idea es en realidad poder llegar a los barrios donde consideramos que, a lo mejor yo estoy equivocada, ¿eh? Pero a lo mejor consideramos que no llega tanto ese mimo al Bien, niño. bien. Si vos pudiste hacer un paneo, nosotros acá se les está llevando un juguete, una bolsa de golosina, que yo le digo a ellos, nada de bolsas vacías, Claro. la bolsa tiene que ser contundente, donde haya los caramelos, el alfajor, el chupetín, si es posible el chicle, el turrón, yo reviso todo. Ahí se ha bien nutrido, bien Me nutrido. Va. encanta esto de que ese momento de la sonrisa del chico. Claro, lógico, más para una fiesta de fin de año, que es Sí, tan emotiva y tiene tanta y carga. después, bueno, pasado esto, que es el 17, vamos a estar a partir de las 9, 9 y media de la mañana en Radiadores Alianza, que desde ahí salimos. Bien. Un amigo, Cristian, me donó el El traje de traje. Papá Noel, o sea que ¿Te vamos a vas a disfrazar continuar. de Papá Noel vos? Si Dios quiere, Muy bien. si Dios quiere. Iba a ser la señora Claus, Ah. pero me dicen que es muy estadounidense. Es cierto. Así que bueno, voy a ir como Más Papá Papá Noel que Noel. es más universal. Si no me llegara a enterar la parte, porque viste que yo con todo esto pareciera que me dieron alimento balanceado en la medicación. Entonces capaz que se va a tener que poner la ropa de otra compañera, pero que vamos todas.
Todas. Bien. Con el gorro, con algo que tenga que ver con. Claro, Santa Cruz, todas ataviadas de esta Navidad. Sí. Bueno, 17, ¿a partir de qué hora? ¿A las 9 de la mañana? A partir de las 9, 9 y media de la mañana vamos a estar afuera de Radiadores Alianza. Y ahí arrancan, ¿para dónde van más o menos? Vamos por el centro. Ajá. Y me estaban diciendo los chicos que íbamos a hacer un recorrido, si es posible, por la roca, uh-huh, para llegar a Montehermoso. Ya nos van a estar esperando algunos papás con los chicos para llegar a la Virgen. Bien. Y en todo esto de llegar a la Virgen, pegaríamos la vuelta por el Peñi, por esas partes. El puente, el aluvión, sí, barrio, sí, Peñi. Bueno, ¿ya tenés diagramado? Todavía no. Lo informamos después si no lo tenés diagramado. En realidad, la idea es que puedan cruzar bien el tema de los neos. Porque bien, nosotros, golosina, yo te puedo asegurar que vamos a trabajar hoy, el sábado, el domingo. Claro. Y a mí no me prometas algo que no me cumpla. Claro, ya me conocés. Uh-huh. Así bueno, que bueno, en realidad sé que vamos a recibir más donaciones y las vamos a seguir. Después, si vos me llegás a permitir, me gustaría pasar un dictado. Sí, por que supuesto. Que ha sido muy importante. No hay problema, hay que agradecer a la gente que dona. Sí. Es correcto, eso es correcto, porque si no. Porque el año que viene esto se renueva, sí, no, entonces. Sí, hay que agradecerlo, no hay ningún tipo de problema, sea en comercio o lo que sea. Tenemos una señora que tiene su marido quebrado, se llama Iri. Uh-huh. La amiga está llegando de Rosario. El 20 ella viene para ayudarnos con lo que tiene que ver con detectar cada uno de nosotros un hogar donde no tengan donde hace falta para esto la noche buena. Esto, perdón, esto es el 17, el doctrinario del 17, y eso es después. Sí, nada, vale, más que después ya charlamos de eso. A donar. Dale, después charlamos de eso. Dale. ¿Dónde se reciben las donaciones? Acá. Bien, también. Porque, desarrollo social. Sí. En el